Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Lucas 18, 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos la vida que nunca imaginamos y que para nuestros ojos era imposible que pudiera pasar? ¿Cuántos de nosotros, si nos hubieran dicho que tendríamos a los hijos que tenemos, los trabajos, nuestra forma de pensar y de vivir, hubiéramos pensado que eso era algo imposible? ¿Cuántas personas han recibido un diagnóstico médico donde les dicen que ya no hay una opción y siguen vivos hasta el día de hoy? Todos los días podemos ver historias llenas de imposibles para nuestra forma de pensar, pero para Dios todo, absolutamente todo es posible. Hoy puede ser que estés pensando que tu futuro es lo peor que puedes imaginar. El tema no es lo que tú puedes imaginar, lo increíble y lo posible es lo que Dios puede imaginar en tu vida. Todas las historias que nosotros conozcamos, esos imposibles para los hombres siempre están repletas de fe, amor, deseo por salir de esa situación imposible. Todos merecemos orar por otra oportunidad y cuando tu fe se alinea a la voluntad de Dios, los imposibles se rinden para darle paso a los posibles más lindos y bellos que podamos imaginar. Vea esas historias de personas que salen vivas de accidentes. Vea a esas personas que sobreviven a condiciones que no es posible sobrevivir, pero usted va a escuchar que en medio de esos desafíos tenían fe y una fe que nunca se rindió a pesar de que todo estaba en contra de ellos. Y eso es la fe. La fe puede hacer que lo imposible sea posible, porque no es nuestra fuerza, es el amor de Dios trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Si hoy tú puedes voltear a ver y ver algún imposible en tu vida, comparte tu historia, sirviendo de alguna manera a alguien que también crea que es imposible para ella salir adelante, independientemente de cómo sea su situación. Pero tú le puedes recordar que los imposibles para el hombre son posibles para Dios. Dios está a una oración, a un grano de fe, a un momento de arrepentimiento sincero. Dios está para nuestros problemas, porque a Él no le importa qué pasó, a Él le interesa tu corazón y ese corazón sincero. El amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros, mire, es importante que nosotros podamos compartir con esas personas que están viviendo esos imposibles y que para sus ojos ellos probablemente no tienen salvación, pero que Dios va a volver ese imposible en un posible para que todos entendamos que Dios siempre está con nosotros cuando nosotros tenemos la suficiente fe para hacerlo. Vamos a orar. Padre, damos gracias. Te pedimos por cada una de esas personas que en este preciso momento están pensando que esta situación que están viviendo es imposible para ellos. Dales esa fe, dales la esperanza. Alinea las cosas en medio de toda esa tribulación para que ellos puedan encontrar ese camino perfecto y ver esos milagros perfectos que solo tú puedes dar. Danos esa fuerza, esa valentía para tomar esas decisiones que probablemente falta poco por tomarlas, pero que no las hemos tomado para hacer esa voluntad que tú quieres en nosotros. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.